свет, слепят мои глаза. Я на кругах и не знаю, если опустит меня, стоп. Меня светит днем, я увидел ее и вид, как он в этом клубе. Я растворяюсь в ней, как пилюли в стакане, диджей, шмиплей. Кто-то тратит лава, как последний день, кристалл. ¿Quiere divertirse? Sígame. Por aquí. Son 69. Contraseña, pureza. No te burles. El hombre tiene dinero. Siéntate, por favor. ¿Tienes el dinero? Sí. ¿Puedo ver a Sasha primero? No confías en mí. Es mucho dinero por una hora. ¿Es tu primera vez en mi país? No hablas mucho. Me pone nervioso. ¿Quieres ponerme nervioso? No. 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 Eso es bueno. No. No. Sasha. Es un buen chico. Habla un poco de español. Una hora. Хорошо. Спасибо. Tengo amigos. Amigos en todo el mundo. Hasta en la aldea de ese pequeño bastardo. ¿Sabes?
Mi amigo me acaba de llamar para decirme que la mamá de Sasha tiene un primo rico en América que tiene, ¿cómo se dice? Mucha plata. Y este tío ha contratado a un hombre. A un hombre muy profesional. Para recuperar al niño. Me duele. No solo en mis sentimientos, sino también en mi reputación, mi negocio. Solo quiero el pequeño. Te pagaré más. Me fascina negociar. Pero tenemos un problema. ¿Has visto nuestras caras? Tengo el mismo problema. ¿Has visto la mía? Hola.
respirarlo abajo. Ven aquí ahora. Me debes... ¿Qué? Arriesgué mi pellejo por ti. Te di información. Arriesgué mi carrera, la vida de mi familia. ¿Y me haces esto? Es lo que hago. Salvé al niño. Eso es bueno. ¿Y qué hay de esta niña? ¿Tenía qué? ¿14? Y ella tiene 9, tal vez 10. ¿Sabes qué hacen estos malditos cuando creen que los investigarán? Ocultan a las niñas menores en las paredes. Y tú, anoche, aquí afuera, explotando todo. Lo primero que hacen es esconder a los niños. Y tú convertiste el estacionamiento en un infierno. ¿Adivina qué? El fuego se extiende. La mayoría murió por inhalar humo. Sé que querías hacer el bien, pero no eres un policía. Eres un soldado. Y esto no es África o Afganistán. Estás acostumbrado al daño colateral, pero yo no. ¿Vas a arrestarme? ¿Y qué? ¿Perder mi carrera cuando empiecen a investigar? Este es mi consejo. Deja el trabajo de la policía a la policía. Haz lo que sabes hacer. Regresa a tu tienda. Meses después. Chisinau, Moldova. Recientemente Moldova ni siquiera era un país, era parte de la Unión Soviética. ¿Y hay un idioma moldovano? Oficialmente sí, pero por lo que he leído es un dialecto romance. Aparentemente mucha gente habla ruso también. Pues yo solo espero que hablen algo de español. ¿Eso es para nosotros? Solo lo mejor para mis chicas. Genial. Ahora lo único que necesitamos es un paparazzi. ¿Quieres un paparazzi? Espera, princesa, yo te daré un paparazzi. Eso es. ¿Otra? ¿Una más? Así se hace. Bueno, ya vámonos. Muy bien, tienes talento. Oh, no. Nada de fotos, nada de fotos. Uy, la dama protesta demasiado. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Otra más así. Ya es tiempo. Gracias. De irnos. Andrew, llevo despierta 20 horas. Está bien, princesa. Mamá está cansada. Oh, y papá es un idiota. Sí, un idiota encantador. Thank you.
Podrías apreciar mucho más el momento si te detuvieras un poco para apreciar la ciudad. Con tus ojos. La semana pasada, Laurie Perkins publicó fotos de París. Creo que le puedo ganar con lo exótico a lo grandioso. Admítelo, los viejos no saben de tecnología. Si gano esta pelea, prometo que París no quedará muy lejos. No hay que preocuparnos por París, solo hay que enfocarnos en triunfar en este. Sí, señora. ¡Qué obediente! Son 2:40. Aquí tiene, gracias. Gracias. ¿Ese es el hombre contra el que pelearás? ¿El de blanco? Es bueno. Es un monstruo. Cariño, ¿qué es lo que te pasa? ¿Sabes? Leí que puedes ganar buen dinero como entrenador. Becky, soy bueno en lo que hago. Ven aquí, te voy a enseñar algo. ¿Ves a ese hombre? ¿Ves cómo está descuidando un lado? Pierna derecha, jab derecho, boom, boom, boom. Esa es una debilidad que su oponente no está aprovechando. No está pensando a largo plazo. ¿Y tú si lo haces? Puedes apostarlo. Ese hombre y yo en una jaula, lo noqueo en 2 segundos y... Es algo así. Ya entendí, ya entendí. Bien. Eres profesional. Listo para volver. Puedes apostar. De acuerdo. Bien, ahora puedes usar tus superpoderes para hacer algo con el internet en este lugar. Intento subir las fotos, pero la señal sigue bajando. ¿Papá? Sí, ve a probar en el balcón, tal vez haya señal allá. De acuerdo. Yo me voy a bañar y si no funciona cuando baje, haremos que cambien el cuarto. Gracias. Ah, y necesitamos hielo. Mamá dijo que conseguiría, pero se durmió. De acuerdo, déjala dormir. Bajaré después y conseguiré un poco, ¿de acuerdo? Está bien. Segundo piso junto a la máquina de hielo. No quise asustarte. Me llamo Amalia. Becky, es un placer.
¿Estás de vacaciones? Más o menos. Mi papá viene a trabajar. Adivinaré. ¿Abogado? Es un luchador, de hecho. MMA. ¿Estás bromeando? Es maravilloso. Tiene sus días lindos. Oye, princesa, ¿qué pasó con el internet? Becky. 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 ¿Tú la dejaste salir por su cuenta? ¿Qué? ¿No? Habla Becky, cuéntame algo bueno. Becky, ¿puedes volver a la habitación y llamarme a mi celular para saber que te llegó el mensaje? ¿Cuánto tiempo se ha ido? No lo sé, estaba en la regadera, 10 minutos, tal vez menos. Ya sabe que no debe hacerlo. Regresará en un minuto. ¿Hay máquina de hielo aquí? No lo sé. Iré a buscarla. Llámame si regresa para que la pueda asesinar. Hielo. Si te contara lo que pasó, no sabes. Disculpen, estoy buscando a una niña de 14 años, de esta altura, rubia. ¿La han visto? No. ¿Todo está bien? Sí, sí, solo es mi hija que salió sin avisar. ¿Está desaparecida? No, no, realmente no. Vamos. Hola. Hola. Estoy en el cuarto 846. ¿Ha visto a mi hija aquí abajo? ¿846, señor Fiden? Sí, esta es mi hija. Estaba buscando hielo. Yo no la he visto, pero por ahí hay algunas máquinas de hielo. Sí, ya busqué en todas esas. Le preguntaré a mi colega. Yo estaba ocupada con la ambulancia, un paciente enfermo. ¿Era una chica? No, una señora grande. Señor Fiden, ¿hay algún problema? El señor Fiden estaba buscando a su hija. ¿Cuándo la vio por última vez? Hace como 30 minutos. ¿Así que quiere que llame a seguridad? Sí, gracias. ¡Becky! Lo siento. ¿Qué diablos haces? Estoy buscando a mi hija. ¿La ha visto? No, lo siento.
internacionales. La misteriosa desaparición de Becky Faden, la hija del antiguo campeón de MMA, Andrew Faden, mantiene a la policía ocupada. La adolescente de 14 años desapareció después de apenas unas horas de haber llegado a Moldova en agosto 31, cuando su padre estaba negociando su regreso con un promotor de Roma Entretenimiento. En una conferencia de prensa esta mañana, Faden y su esposa Mónica hicieron una emotiva súplica de regreso de su hija. Suplicamos a quien sea que tenga información de este caso para que por favor lo diga. Mi promotor ha ofrecido amablemente una recompensa de $10,000 a quien tenga información verificable de dónde pueda estar Becky. Nuestros amigos y familia han duplicado esa oferta generosamente. Y Becky, si estás allá afuera, quiero que sepas que te llevaremos a casa. Gracias. Ya está cerrado. No estamos aquí para comprar carne. Estamos buscando a Samson Gold. Ya no existe. ¿Estás seguro? Porque nos acaban de dar esto. El hombre al que busca ya no está aquí. Estuvo en la Legión. Usted es Samson Gold. No puedo ayudarla. Amigo, no sé cuál sea tu problema y ni siquiera me importa. Necesitamos tu maldita ayuda, por favor. Nuestra hija está desaparecida. Solo es una niña. La policía dice que no han encontrado nada. La policía es su mejor opción. Dinero. ¿Quieres dinero? Porque mira esto. Parece que todo en este maldito país está a la venta. Así que esto es suficiente motivación. Un hombre de la embajada americana sugirió que habláramos con usted. ¿Acaso parece que puedo ayudar? Vámonos. No perdamos tiempo. Señor Gore, se lo suplico. Nos dijeron que usted es el mejor. Escuchen. Si quieren carne, vengan conmigo. Si quieren encontrar a su hija, vayan con la policía. Créanme, estarán mejor sin mí. Adolescente estadounidense desaparecida. Se teme que haya sido secuestrada. El hombre de la embajada. ¿Ese eras tú? ¿Quién más? ¿Desde cuándo eres niñera? Es una pequeña embajada, todos ayudamos. Escucha, esta gente te necesita, ¿sí? Los policías no tienen nada, las redadas no ayudan. Los verdaderos malos están protegidos. Tu amigo el inspector tiene la delicadeza de un toro en una tienda de porcelana. ¿Y por qué no buscas tú? Soy un oficinista con autoridad de seguridad. No tengo tu flexibilidad o tus habilidades. Lo siento, sabes que no puedo. La chica tiene 14 años de edad. Han pasado más de 24 horas. Oye, se le termina el tiempo, papá.
Te necesita, ¿sí? Y tú lo necesitas. No lo haré. No insistas. ¿Disfrutas ver gente muerta? ¿Lo haces? ¿Disfrutas ver gente muerta? Si quiero psicología de segunda, le llamaré a tu madre. Pues si no ayudas a la gente, solo eres un maldito carnicero. Tu abuelo era un carnicero. Las personas necesitan carne. Esta chica, la ha visto, es mi hija. Fíjale. Mi nombre es Dinero. Por allá. ¿La ha visto? Ya te dije, está por allá. Gracias. Esta chica, ¿la ha visto? No. ¿Está seguro? Mírela bien. Una mujer afuera, una gitana. No hay nada como una señora gitana. Todas son zorras. Y ladronas. Zorras ladronas.
Lo siento, no la he visto. ¿Por qué la mujer de allá afuera dijo que la vio? Señor, la bruja gitana de afuera no ha estado sobria en 3 años. Además, es un error fácil de cometer. Todas son rubias aquí. ¿Lo ve? Chicas doradas. Así llamamos el lugar. ¿Tú la has visto? Por aquí, dime. Ah, ella es, ¿cómo se dice? Caliente. Caliente. Es mi hija. ¿Por qué la dejas venir a un lugar así? Te digo, la economía americana es muy mala. Vendiendo a sus hijos para hacer más dinero. Si tu hija viene aquí, no eres un buen padre. ¿Qué dijiste? Vamos, amigo, largo. ¿Cómo me encontraste? Encontrar personas es lo que hago. Además, no fue difícil. No hay muchos americanos en los clubes haciendo enojar gente. Así que ahora nos quieres ayudar. ¿Estás sobrio? Hasta encontrar a tu hija después, no sé. ¿Por qué cambiaste de opinión? Es lo correcto. Y una cosa más, trabajo solo. Eres buen peleador, pero haces mucho ruido. Te veo venir a kilómetros de distancia. ¿Qué? ¿A ti no te ven? Nunca lo hacen. Tenemos una pista. Su hija probablemente fue sacada del hotel en la ambulancia que vio cuando la estaba buscando. Dijeron que era una anciana.
Sé que se equivocaron. O los secuestradores tiñeron el pelo de su hija cuando la drogaron. Ahora sabemos que el huésped lisiado que pidió la ambulancia nunca se quedó en el hotel. ¿Y hasta ahora están averiguando esto? Ya pasaron 2 días. Señora Faden, comparto su sentimiento. ¿Es verdad eso? Becky podría estar del otro lado del mundo ahora. Nadie ha pedido rescate por ella. Así que las probabilidades de que este sea un caso de tráfico es de 80-90. Señora Faden, las estadísticas en el Internet no son nada... El estándar de recuperación para niños después de 24 horas baja 46%. ¡Eso es menos de la mitad! Constantín, danos un momento. Señor y señora Faden, como ustedes dicen, vamos al grano. Me enteré que contrataron a un consultor privado, el señor Samson Gold. Necesitamos toda la ayuda que podamos. Yo no pondría mi confianza en este hombre. ¿Por qué? Porque puede que obtenga resultados. ¿Hacerlos ver como imbéciles? Él no es detective. Es exmercenario. Asesino a sueldo. ¿Realmente quieren que un hombre así trabaje para ustedes? Le pediría ayuda al mismo diablo si me entregara a mi hija. Espero que no llegue a lamentar su decisión. La última recuperación que hizo resultó en la muerte de 4 niñas. 2 de la edad de Becky. Jóvenes. Aunque no nos movamos tan rápido como quisieran, quiero que sepan que es mi prioridad recuperar a su hija a salvo. Solo creí que necesitaban información. Bueno, el consejo lo agradecemos. Entiendo. Los llevarán a su hotel. Los llamaré más tarde. Buenas tardes. Es un poco tarde para entregas. Lo sé, pero el dinero extra lo vale. Por favor. Firme aquí. Chicos, estén alerta. Hay movimiento en el monitor. ¡Alto! ¡Alto! ¡Disparo! ¿Quién está cuidando la parte de atrás? Levántate. ¿Qué haces? ¿Qué diablos?
Jefe, vamos a la bóveda. ¿Quiénes son? No sabemos, pero no podemos correr riesgos. Vamos. Lo sientas, pero pronto lo harás. Es un recordatorio de la persona más importante en tu vida desde ahora. ¿Sabes quién soy? Es por eso que vine. Quiero al hombre a cargo. ¿Dónde está ella? Una chica americana. No es lo mío. Entonces, ¿quién? No lo sé. Nunca toques a los americanos, malo para el negocio. Malditos policías y sus redadas en mis clubes. ¿Competencia? ¿Quién quiere lastimarte? Los rusos. Intentan invadirnos. La única razón por la que estás vivo es porque tienes un trabajo. Ya te lo dije. Cierra la boca. Tú te encargas de la ciudad. Encontrarás a esta chica tan pronto como puedas y la llevarás de vuelta a sus padres para mañana a esta hora. Si no, volveré y te sacaré los ojos uno a uno. ¿Está claro? Sí. Sus pasaportes son la prueba de quiénes son. Ahora no son nadie. Pagué mucho dinero por ustedes. Ahora trabajan para mí. Desnúdense. Ahora. ¿Hay algún problema? Lo suplico. Yo no. La próxima vez que no hagas lo que te ordeno, tomo este cuchillo. Ya saben qué hacer. Pruébenlas y pónganlas a trabajar. Da. El idiota de tu primo está llamando mucho la atención. Termina con su negocio. Lo de Al-Kabiri podría valer millones. Ya tomé una decisión. No vale el riesgo. Termina con él o encontraré a alguien más que lo haga. Hola. Soy yo. Necesito un rastreo GPS
eso no es fácil. Tendré que ir al trabajo. De acuerdo, muévete y te enviaré el número. También necesito cualquier información de alguien o algo llamado... Arcabiri. Bien, sí, claro. ¿Alguna otra cosa? Me querías de vuelta, ¿no? Pues este soy yo, estoy de vuelta. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Cambio de planes. Cerraremos todo. ¿Qué? Bogdanov quiere salirse. No, es demasiado dinero. Ese viejo es millonario, no se puede salir. Ya veo quién tiene los pantalones. ¡Cállate! ¡Y tú ya cierra la boca! ¿Quién necesita a Bogdanov? Nosotros tenemos la mercancía. Una virgen, americana y rubia. Tenemos exactamente lo que deseaban. ¿Ves esto? Es nuestro boleto. Le llamamos y cerramos el trato. ¡Cállate! ¿Quieres ser un lacayo por el resto de tu vida o quieres hacer dinero de verdad? Te diré una cosa, primo. Te conseguiste una hembra brava. ¡Detente, detente! Te lo dije. Las inteligentes dan problemas. Por favor. Ahora, ¿qué le diré a tu madre? Déjalo pasar. ¿Y la chica? Pues, velo por tu cuenta. Uno de los reclutadores de Bogdanov y su a veces novia. Aquí. Están revisando el ADN de los padres. Es Bogdanov. Quería cerrarlo. Lo escuché dar la orden. ¿Y no se te ocurrió llamarnos? Claro que no. Siempre el vaquero. Dedícate a lo que conoces, carnicero.
¿Las coordenadas funcionaron? ¿Estaba aquí? Sí. Yo no lo entiendo. ¿Por qué harían? Es decir, si ella es... ¿Por qué querrían matarla? Parece que quien la tomó fue presionado y temió que los atraparan. Alguien los presionó demasiado, creo. Lo lamento. El ADN resultó positivo, es ella. Puedes irte, estaré bien. Creo que es mejor si me quedo. Tú me hiciste hacer esto. ¿Sabías que no serviría? ¡Una niña está muerta! ¡También es tu culpa! No es mi culpa, no es tu culpa tampoco. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Thank you.
Un carnicero con sentimientos. ¿Quién lo creería? Háganlo. Me harán un favor. No estamos aquí para hacer favores. Vinimos a castigarte. Entras a mi casa, matas a mis hombres. Y me amenazas. Me mutilaste. Resultó positivo. Realmente, si quieres morir, ¿estás bien? Sí. ¿Qué haces aquí? Estaba preocupado por ti. La chica. ¿Qué piensas? Necesito que conduzcas. ¿Que conduzca? Claro. No queremos verte. Es respecto a su hija. Estás ebrio, lárgate de aquí. Oye, oye, denle una oportunidad. Escúchenlo, por favor. ¿Su hija siempre usaba el brazalete en la derecha? ¿Qué? Que si Becky usaba su brazalete en la mano derecha. Sí, tal vez sí. ¿Por qué? En todas las fotografías, su brazalete siempre está en la muñeca derecha. Cuando la encontraron, estaba en la muñeca izquierda. Es una trampa muy bien orquestada. Las chicas no son nada para ellos. Mataron a otra chica rubia. La hicieron verse como Becky. Creo que a su hija no la asesinaron. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué fingirían su muerte? Es simple. Si raptas a una joven americana aquí, llamas mucho la atención. ¿Cómo haces para que dejen de buscar y aún tienes la ganancia? Fingen su muerte y dejan de buscar. El ADN fue positivo. Un hombre una vez me dijo, en este país todo está a la venta. Creo que ya conoce al señor y la señora Faden. Por favor, ¿qué sucede? Te ves preocupado.
No entiendo nada. ¿Nuestro ADN era positivo con el de la chica muerta? Sí, claro que sí. ¿Dónde está mi hija? Está muerta. Por favor. ¿Quién te pagó, maldito mentiroso? Pero... Lo vas a decir, maldito, o te arrancaré las bolas en este instante. ¿Quién te pagó? ¡Stelo! ¡Fue Stelo! ¿Quién es ese? Les explicaré en el camino. Tenemos que irnos. Libérame. Cierra la boca. Oye, hijo, soy yo. Necesito saber qué querría Stelu con una chica americana raptada. Si eso es lo que dije, Stelu. Y necesito la conexión con lo que sea o lo que es Al-Kabiri. Cuídate mucho. Por favor. Ni siquiera Stelu puede protegerte de mí. Vámonos. Hola, doctor. ¿Qué? Lo siento, tiene que hablar más fuerte. Sus dientes. Ah, claro. Eso es desafortunado. No hay nada de qué preocuparse. Aprecio su honestidad. Yo me haré cargo. Tu plan se está cayendo. ¿Qué sabes de un carnicero? Bogdanov dijo que se encargaría. No lo hizo. El carnicero ahora está con los padres. Juntos atacaron al buen doctor que fue tan indiscreto para mencionar mi nombre. No es bueno. Tal vez la chica no lo valga. Podría persuadir al Sheikh en otras formas. Yo lo arreglo. Lo tendrás que encontrar primero. Si el carnicero es local y sabe mi nombre, estoy seguro que ahora entiende el predicamento en el que están, aunque los padres no. Los encontraré. Lo apreciaría. Porque mantener mi nombre fuera de esto es más importante que la chica, el trato con Akaviri, lo que sea. ¿Te quedó claro? Por supuesto. ¡Ahora! El título oficial de Stelu es ministro diputado de defensa. Pero su verdadero trabajo es ser el número 2 en la seguridad del estado, la policía secreta. ¿Por qué querrían raptar a Becky? Eso es lo que debo averiguar. ¿No podemos ir con el jefe de ese tal Stelu? El hombre que me invitó aquí dice que conoce al primer ministro. Nada de teléfonos ni contactos con nadie. ¿Pero qué quieren de nosotros? Ya sea por soborno o tortura, el doctor le dijo a Stelu que su nombre ha sido mencionado. Se protegerá a sí mismo a costa de lo que sea. ¿De quién es este lugar? Es una guarida. Mi hijo la consiguió hasta que tenga permiso de moverlos a la embajada. Escucha, mi hija está allá afuera. Yo no me esconderé en esta casa. No puedo protegerlos y buscarla al mismo tiempo. ¿Alguna vez ha usado una de estas? No. Yo sí. Mi padre era militar. Es una locura. No puedes hacer esto solo. Iré con la policía y veré en quién podemos confiar. Si alguien que no sea yo o mi hijo llega aquí, tiren a matar.
La gente de Stelu puede rastrear lo que sea. Así que nada de contacto con el exterior, ¿de acuerdo? Hola. De acuerdo. ¿Quién te dio eso? ¿Qué? Los lentes de sol son míos. Ahora míos. Espera. ¿Los quieres de vuelta? ¿Qué das? No quiero los lentes. Solo guardaron mis otras cosas. Como mi cartera, mi teléfono. Un consejo. No hagas nada estúpido. Te quieren pura para un tipo importante. Pero recuerda, hay muchas formas de usar a una chica y mantenerla virgen. La cabeza. Escuché que raptaste a los Fiden. Los estoy escondiendo. Su hija está viva. El doctor cambió el ADN. Stelu está detrás de ello. ¿Seguridad del Estado? Eso es ridículo. ¿Por qué? No lo sé. Necesito que lo averigües. Si tienes razón, ¿por qué me involucras a mí? Yo también tengo familia. Eres el único policía honesto que conozco. ¿Qué tal? ¿Son tus hombres? No, de Stelu. Escucha. Estaré en contacto contigo por medio de mi hijo. Policía. Seguridad del Estado. Cerca el perímetro, está en movimiento. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién? No vas a jugar conmigo. No son juegos, solo llevaba a un sospechoso en custodia y usted interfirió y escapó. Eso es lo que pondré en mi reporte. Lo siento, tuve un mal día. Gracias. Maldición, llegaron temprano. Idiotas.
Bebé, ¿dónde estás? No lo sé, en algún tipo de prisión, en algún lugar del país. Becky, ¿estás bien? ¿Estás bien? No, sí. No hay tiempo para eso, solo tengo segundos. No sé dónde estoy, pero ustedes pueden encontrarme por mi computadora. ¿Qué? Papá, por favor, haz lo que te digo. Te estoy llamando desde mi celular para que puedas usar el Encuentra mi celular. Es un programa en mi laptop. Trae su computadora. Aunque cuelgue, deben poder encontrar mi celular mientras sigue encendido. Eso es brillante, princesa. Eres una genio. ¿Estás herida? No, no realmente. Solo asustada. Por favor, encuéntrame, papá. Lo haremos, cariño, lo haremos. Mamá. Estarás bien, cariño, estarás bien. Ya. Tienes razón, princesa. Los viejos apestamos con la tecnología. Deprisa. Deprisa. Rápido. Está localizándola. Alguien viene. La tengo. Gracias a Dios. Está bien, por favor, apúrense. Solo. ¿Becky? ¡Becky! ¡Becky! No, no lo hagas. Si lo haces, su teléfono sonará y la encontrarán. El hombre de Stellu rastreó la llamada de la chica. Tendremos la dirección de los padres en minutos. Bien. Envía a algunos hombres. Te apuesto una semana con Marina aquí. Que vendrán a nosotros. Ahí está. Chornaya 13 es una vieja prisión soviética. Está a la mitad de la nada, casi en la frontera ucraniana. Nos tomará toda la noche llegar ahí. Llamamos a la policía. Contacta Gol. Le llamaremos en el camino. ¿Recuerdas el nombre que me dijiste que buscara? ¿Al-Kabiri? Sí. Resulta que es el Sheikh Mohammed Al-Kabiri. Es el principal socio financiero de la Armada de Sudán. Desde el embargo, ha buscado nuevos proveedores de armas.
Si no te importa que te paguen con diamantes de sangre u otros minerales de conflicto, entonces el contrato vale billones. Tal vez más. Supongo que Stelu quiere el contrato. Sí, aún quedan muchos viejos arsenales soviéticos para vender. Además, es una buena forma de crear empleos aquí. ¿La chica Feyde en qué tiene que ver? Al-Kabiri es un coleccionista. ¿De chicas? De vírgenes. Dicen que le gustan las rubias. Rubias americanas, entre más jóvenes, mejor. Así que Stelu es... Intenta asegurar el trato, llevarle lo único que nadie más puede. Así que fingen su muerte para que no la busquemos. Correcto. ¿Cuál es el plan? Tú irás con mi amigo inspector y verás si... Espera. Hola. Busco a Gol. Espera. Feyden. Feyden, ¿por qué usas el teléfono? Becky nos llamó. Está en la prisión de Chornaya. ¿Qué? Becky llamó, está en Chornaya, en la prisión. ¿Me puedes escuchar? Becky nos llamó. ¿Ella está bien? Nos dirigimos hacia ese lugar ahora. No, detente. Hola. ¿Puedes escucharme? Estamos solos. Sí, es Chornaya número 13. Una vieja prisión soviética abandonada por mucho tiempo. Está como a 90 clics de aquí por la autopista Volga. No hay nada ni nadie ahí. El lugar perfecto para traficantes. Sí, para una emboscada también. Vámonos. Debemos entrar. Tengo una idea, en reversa. Propiedad privada. Propiedad privada. Lo siento, estoy perdida. ¿Usted tiene un teléfono? Propiedad privada. Estoy dispuesta a pagar. Tenga. Oh, lo siento. La chica americana, rubia, ¿dónde está? ¡No! Dímelo, te rompí el cuello. ¡Edificio 4! ¡Edificio 4! ¿Qué has hecho? Se llevaron a Becky. Toma el arma. Vámonos. Guardia muerto en la puerta principal. ¡Se muevan! ¡Armas al suelo ahora! De acuerdo. De acuerdo, no disparen. ¡Dense la vuelta! ¡Despacio! Los tenemos, los tenemos. Elimínenlos.
Se llevó a Becky por allá. Vamos. Maldición. Lo siento, jefe. No esperábamos al carnicero. Que todos vayan tras ellos. Acábenlos. Trae a la chica, nos vamos. Americana, ¿la has visto? Se la llevaron a otro edificio, eso creo. ¿A dónde? Por los túneles. Yo les mostraré. Por favor, libérenme. ¿Por dónde? Por allá. Ahora tienen a Tania. ¿Están dormidos ahí o qué? Están camino a los túneles. Atrápenlos en el edificio 3. Y traigan a Tania en una sola pieza. Costó una fortuna. Pasha, atrápalos en el lado norte del 3. Gabriel, llega por el sur en caso de que vayan a la salida. Mira, ahí. Están por el lado norte. Van por el lado norte del 3. El carnicero trajo un maldito arsenal. ¿Qué? Me enteré que tienes problemas. Me encargo de eso. Que así sea. En una hora no tendré más opción que entrar y encerrarte oficialmente. Tenemos un acuerdo. La chica y el contrato de Alcamini. Es menos tentadora cada palabra. Tengo una presión muy directa de la embajada estadounidense.
Tengo al comisionado de policía hurgando en mis asuntos. Todo tipo de la atención que he pasado mi vida evadiendo. Definitivamente puedo. Tienes una hora para encargarte de este asunto. O lo haré yo. ¡Maldición! Ya está preparada. ¿La moveremos? Kirill, jefe, sigue bloqueando las salidas, pero saca a todos los demás. Ve por tu hermano y colóquense ahí y ahí. No perderé más hombres. Se retiran, algo está pasando. Hola, ante todo soy un hombre de negocios. Todo este desastre está siendo costoso. Quiero un intercambio. Tu hija, por Tania. Déjame hablar con Becky. Usted no hace las reglas, señor Faden. Yo las hago. Sacaré a mis hombres y en 5 minutos llevará a Tania y yo haré lo mismo con su hija. Quieren negociar. No. No volveré. Dios. No podemos confiar en él. Es una trampa. Tráela. Ahora. En posición. Hola. ¡No! Ese fue el dedo meñique de su hija, señor Faden. Si no trae a Tania en los próximos 4 minutos, comenzaré a cortar sus pechos. ¡No! Ah, y una cosa más. A 6 metros de donde se esconden, hay una cámara de seguridad. Pongan al carnicero ahí para que lo vea, o no habrá trato. ¿Qué podemos hacer? No podemos, solo... No podemos solo. ¿No podemos solo qué? ¡No podemos solo qué! ¡Están torturando a mi bebé! Por favor. Lo suplico. Lo siento. Becky solo tiene 14. Mi hermana. La pequeña. Katia. Ella... solo tenía 12. Es ella la que... la mataron. Para que pareciera que su hija había muerto. Ella no hizo nunca nada malo. Ella solo... tenía el tamaño correcto. El cabello correcto. ¿Qué hacemos? Están colocando francotiradores. ¿Confían en mí? Francotiradores en posición.
Elimínenlos. Elimínenlos. Elimínenlos ahora. Kirill. Kirill. Gabriel. Gabriel. Ambos están muertos. Ahora debes estarte preguntando, ¿cómo un hombre puede estar en dos lugares a la vez? Bien, esa es una muy buena pregunta. Usé un dispositivo llamado Ciclo. Repite la misma imagen una y otra vez en una grabación de video. Me ha sido muy útil en el pasado. Todos ataquen, eliminen a la niña y a los padres. ¡Ataquen! ¡Ataquen ahora! ¿Son tus hombres? Sí. ¿Cómo lo supiste? Sí, señor. Gracias, señor. Lo haré. Sí, muchas gracias. Tu hijo fue muy convincente. El embajador va de cacería con el comisionado de policía. El comisionado de policía, que su hermano, fue interrogado por Stelu mismo. Bien hecho, hijo. Gracias. Me alegra que al fin llames a la policía. Darte las gracias no es suficiente. Tal vez la próxima vez compres un filete o dos. Lo haré cuando vuelva a pelear. Está bien. Bueno, es hora de irnos. Sí, pues. Sí. Papá, tus fantasmas, ¿aún te visitan? Por un tiempo no. Al menos, no mientras trabajo.
Perdóneme, padre, he pecado. Ha sido mucho tiempo desde mi última confesión. Yo me pregunto si Dios perdona hasta nuestros peores crímenes. Tal vez Dios sí.